Deja de estar soñando, Rómulo. Tú eres ingeniero, ingeniero de minas. Ni congresista, ni ministro, ni presidente. Ingeniero. Yo quiero hacer algo diferente por mi país. Termina de construir primero tu sueño y después puedes pensar en el resto. Yo soy un soñador. Y lo voy a lograr. Mi carrera. No entiendes esa parte. Ya basta, hombre. Yo conozco el camino, no te preocupes tanto. Yo te voy a ser congresista. Este es un medio de comunicación plural e independiente. Aquí todos los puntos de vista van a poder ser escuchados. Nosotros no tenemos ningún tipo de compromiso con ningún político. Pero escúchame una cosita. Hay algo que sí me interesa a mí destacar. Las ideas de este joven. Ahora, ¿qué buena? Sus ideas pueden ser muy importantes, pero tiene que encontrar la manera de explicárselas a la opinión pública. No, la mejor fórmula está en sus manos. Usted maneja los medios, usted sabe cómo deben hacer las cosas. Si él dice las cosas que tiene que decir, la prensa lo va a escuchar. Lo voy a decir. La situación en Tintaya es insostenible. Ve ahora mismo allá y solucioname el conflicto. Porque mañana con 30 minutos vamos a conversar con el candidato al Congreso de la República, Rómulo Mucho, quien está con nosotros y que le damos la más cordial bienvenida. Rómulo, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Cuéntanos un poco, tu principal propuesta. Mi principal propuesta es que los pobladores y las empresas mineras, cuando dialoguen, se escuchen, porque no lo hacen. ¿Cree usted que con eso se van a solucionar los conflictos sociales? Estoy convencido que sí será. ¿Qué le parece? Oiga, es un éxito. No, yo no dije eso. Pero la prensa recoge todas las versiones. Pero yo no he declarado eso, señor. El periodismo tiene que cumplir con informar. No, tiene que informar lo que es verdad. Yo no dije eso. Usted no puede poner algo que yo no dije, señor. Lo dijeron sus detractores. No, la verdad es que estoy descontento. Usted tiene que cambiarme ese titular. El periodismo tiene que informar y es la primera plana. Pero, no, es que más aún si es primera plana, señor. Tiene que decir la verdad. ¿Qué titular es ese? Yo no entiendo eso. Lo mismo de siempre. Yo lo único que quiero es que mi niña siga trabajando. Tú eres ahora el viceministro. Resuélvelo. Doctora. Doctora. Pero necesita un soporte de este tipo. Su candidato tiene la cobertura suficiente. Pedirnos más cobertura es demasiado. El poder es efímero. Y la gloria infinita, mucho. Tú escoges. ¿Entre el poder o el olvido? Entonces ya se resolvió el conflicto. Muy bien. No quiero ver una sola persona protestando alrededor de la mía, ¿entiendes? Ni una. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar. ¿No dices que no puedes dormir y que no tienes sueño? Sí, también me duele un poco la cabeza. Eso te va a relajar. Vas a poder dormir tranquilo. ¿Como cuando estaba con la gripe y me diste ese té caliente? Se llama eucalipto. Mira, tú quieres ser médico, ¿no? Entonces tienes que estudiar en una universidad donde haya medicina. Sí, pero tendría que ser en la San Marcos y es bastante difícil. Pero si es difícil, ¿qué tienes que hacer? Estudiar. Bueno, pues ya sabes, estudia. Lo primero que tienes que hacer en este momento es preocuparte por tu carrera. Y cuando seas un profesional, ahí vas a poder trabajar el resto de tu vida. Solo dedícate a estudiar. Muy bien, hijo. Pero te lo repito, esto es solo el principio. Solo el principio. Así es, papá. El primer paso. Trabajando mucho, como siempre. Pero estoy segura de que esta noticia le va a preocupar. Así que ahora usted también es abogado.
La mejor manera de tener un juicio y poder dormir tranquilo es que tú seas tu propia defensa. Lo tuyo ya está listo. Los documentos ya están firmados y a fin de mes vas a cobrar. Usted me está chantajeando y eso no lo voy a permitir. ¿Y a dónde se va a ir a quejar, doctor? Si usted me dice a dónde, yo le doy la dirección y los teléfonos. Por favor, salga inmediatamente de mi consultorio. Le dejo mi tarjeta porque sé que me va a llamar. ¡Sal inmediatamente de mi consultorio! Una de las frases que inmortalizó a Nicolás Maquiavelo fue que salvo el poder, el resto es ilusión. Tenemos más llamadas. Tenemos más comunicaciones telefónicas. Aló, buenos días. Tal vez uno de los capítulos más difíciles en la vida profesional de Mendiola fue en el pabellón de niños de un hospital, donde el virus letal contraído por uno de ellos podía contagiar a los otros tres y los resultados corrían el riesgo de ser fatales. Como era de esperarse, la indiferencia pudo más, y como tantas veces las lágrimas en la cama de un hospital lloran vidas cuya partida pudo evitarse. La lucha de Mendiola porque cosas como estas no sucedieran siempre fue constante, y lo sigue siendo hasta hoy. Nosotros lo llamamos Mendiola. Lo que pasó contigo en los 90, Mendiola, fue una injusticia, pero como reza el vals de César Miró, todos vuelven, Mendiola, todos vuelven. No porque me agradezca, lo hago por amor al país, por amor a la patria. Usted tiene que entender de esto.